Fíjate bien, primeramente, mi nombre es Héctor Braulio Holguín, vocero de la Junta de Vecinos Santa Ana. Primeramente, nosotros fuimos engañados con respecto a los apartamentos que se tenían previstos para entregárselos a este barrio, o sea, al barrio azul. Nosotros fuimos en varias oportunidades donde el gobernador saliente, al igual que el gobernador actual, y fuimos objeto de mentiras prácticamente con respecto a la entrega de los ayuntamientos. En segundo lugar, ahora mismo nosotros no hemos recibido la visita de ninguna de las autoridades del gobierno. Ante esta situación que se aproxima, que ya es un hecho prácticamente, no hemos encontrado el apoyo de nadie. Necesitamos que por lo menos se preocupen por este sector en estos momentos difíciles en que estamos esperando de ellos. Lo bailes, apartamento. Todavía no le han dicho nada a las autoridades sobre esos apartamentos ustedes. Siempre que anda un fenómeno sobrenatural, la preocupación nuestra es que el río va a subir y va a hacer lo que él hace siempre que vienen estos fenómenos. De manera que la preocupación siempre está en estas situaciones así. ¿No han venido las autoridades de Defensa Civil? No se han presentado. Nada. Usted es la primera brigada que vemos que vienen y visitan, pero todavía hasta la fecha no. Nosotros estamos a la expectativa, porque usted sabe que hay una situación que ahora mismo está arropando el país. Y usted ve las condiciones en que vive, o que vivimos aquí los moradores del Barrio Azul. Hay muchísimas personas que anoche no durmieron y hoy están, muchas de ellas, recogiendo lo poco que tienen para no pasar la misma situación que pasaron con el huracán María. Eso es un problema, porque cuando aquí cuando entró el huracán María, el encargado de limpia aquí de San Francisco de Macorís me dijo a mí personalmente que esos apartamentos estaban siendo construidos para la gente del Barrio Azul. Al final, después me volteó la hoja, que eso sabía el gobernador, que eso son los políticos que saben, pero nosotros estamos en la expectativa, porque esos apartamentos no son de ninguno político del PLD, esos son de las personas que verdaderamente lo necesitan, que son de la gente que vive a la orilla del río Jaya. Carlos González Ortega, presidente de la Junta de Vecinos Santa Ana. Estamos muy en peligro. Aquí las autoridades nos vienen, aquí, esto como quiere un lío, aquí en la orilla del río. El que vive aquí en la orilla del río está en peligro, directamente. Estamos organizando las cositas más